a la Plataforma de Datos Abiertos de Colombia, herramienta creada para que las entidades públicas del país puedan disponer sus datos. Este tutorial es una guía práctica a cómo actualizar un conjunto de datos. Una vez autenticados en el portal, en la esquina superior derecha seleccionamos la opción Mi perfil. Al ingresar, encontraremos una lista con todos los conjuntos de datos sobre los cuales tenemos permiso. Buscaremos el conjunto de datos que vamos a actualizar y hacemos clic sobre el nombre del conjunto de datos. A continuación, hacemos clic en Editar. Para actualizar los datos de nuestro conjunto de datos, el portal nos da dos opciones. La primera es hacer clic en Añadir datos, donde se desplegará una lista con dos opciones. Añadir, donde podremos agregar un nuevo archivo fuente de datos a nuestro conjunto, y Reemplazar, donde podremos cambiar el archivo fuente de nuestro actual conjunto de datos por otro. Simplemente elegimos un archivo y automáticamente se hará la actualización. La otra opción es editar directamente nuestro conjunto de datos. Para ello tenemos la acción Revisar y configurar datos. Al hacer clic encontraremos la vista previa de los datos y en la columna de la izquierda la opción Añadir columna. Al añadir una nueva columna, la plataforma nos solicitará nombre de la nueva columna, descripción, donde ingresaremos la información correspondiente, columna de fuente, acá ingresamos la información que se registrará en la nueva columna. Esta información puede ser tomada de otras columnas o se podrá ingresar manualmente, caso que veremos más adelante. Finalmente, el tipo de columna, si es de texto, numérica, multilínea, entre otras opciones. Luego hacemos clic en Guardar para más tarde. En el caso de ingresar los datos manualmente, debemos dirigirnos a la opción Previsualización de tabla de datos, donde veremos nuestra nueva columna creada. En cada celda de esta columna, haciendo doble clic podremos ingresar manualmente los datos. Hacemos clic en Guardar para más tarde. Al finalizar, cuando estemos conformes con todos los cambios sobre el conjunto de datos, seleccionamos la opción Actualizar. El portal nos dará un resumen de los cambios realizados y actualizará el conjunto de datos con las modificaciones, las cuales ya estarán disponibles en la plataforma para cualquier usuario. De esta forma, hemos actualizado un conjunto de datos.